agradezco mucho a la doctora psiquiatra María del Pilar, fundadora del uno de los institutos nacionales de salud mental privados más importantes y que más contribuyen a la a los tratamientos prácticamente de una psicosis nacional como la que estamos viviendo en este caso por la pandemia. Y Adolfo Lluveres Sevilla, él es egresado de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y además es tiene un máster en Administración de Políticas Públicas. María del Pilar, Adolfo, muy buenas noches, muchas gracias. Hola, muy buenas noches, encantadísima de estar aquí. Buenas noches. Bueno, adelante, Adolfo. Buenas noches, doctora, don César Guadalupe. Un placer estar con ustedes. Muy amables. Miren, antes de entrar en materia, yo quisiera que me permitieran leerles un testimonio pues muy, muy desgarrador. Aquí sí nos vamos a alejar un poquito de lo periodístico, de la objetividad periodística, porque es el testimonio de una joven que acaba de perder a su madre. Entonces vamos a empezar con esto para entrar en materia. Dice lo siguiente: ¿quién dice que el COVID no nos ha desbordado solo porque hay suficientes camas para que se muera la gente? Como lo dijo ayer el doctor Hugo López-Gatell. ¿Sabes cuántos médicos, enfermeras, camilleros con cubrebocas mal puestos, reunidos en grupos grandes, echando chisme? Ya no hay dolor ni empatía en sus palabras. Para ellos solo es un día más. Solo es decir, murió por COVID, pero no los veo corriendo con esa expresión de dolor, ni siquiera caminando rápido. Ellos caminan al paso que quieren, platican, se saludan. Antes podía creer que hacían todo, ahora solo creo que te dan la sentencia de muerte al entrar y no es justo. Se creen dioses y no se acercan para nada a hacerlo. Solo son mediocres que se creen inmortales entre la gente que llora. ¿Realmente la vacuna solo los empoderó? Sí, es una tropa desmoralizada. Así que algunos son eso. Otros, se refiere a los médicos, enfermeros, pacientes, personal de salud, dice, otros son el soldado Ryan tratando de sobrevivir. Aquí termina la cita y yo les complemento. Aquí no hay rigor periodístico ni lo pretende, porque no estamos contrastando fuentes. Solo es el testimonio de una hija cuya madre murió en el hospital de Twins, le ponemos así porque es su arroba en Twitter, Twins, de Xola y Gabriel Mancera. La madre murió después de estar esperando 3 días sentada en un área con una altísima concentración de virus, esperando la subieran a piso, donde también tenía altas probabilidades de morir. Sin embargo, sabemos que hay otros centros de salud. Hemos invitado a esta conversación a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como a Olivia, que es la secretaria de salud de la Ciudad de México, para hablar al respecto, porque no en todas partes es lo mismo. En los hospitales de la Ciudad de México ya están administrando un antiviral, a pesar de que no está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, pero dicen, de que se nos muera a hacer hasta el último intento, pues vamos a tratar de dar este antiviral. Pero en el Seguro Social todavía no forma parte de los protocolos oficiales. Entonces, como que se convierte en una lotería. Quiero decirles que conocemos dos casos de personas que entraron al mismo hospital, que es la clínica del Seguro Social, en Xola y Gabriel Mancera. Es una de las clínicas más emblemáticas de la Ciudad de México porque ahí está el Teatro Xola. Es decir, viene de una época en que el Estado mexicano y la Seguridad Social se preocupaban de hacer unidades habitacionales donde había cines, donde había teatros,
donde había albercas, donde había canchas de básquetbol, había todo. Hoy el hospital está presentando estos resultados. Tener 3 días sentada en una silla a una persona antes de subirla a piso, vuelvo a poner entre comillas, pero el lunes entró otra persona de 80 años de edad, a la cual le están administrando cortisoides y está muy bien. Es 15 años mayor que la persona que falleció, y a pesar de que ella entró el sábado y él entró el lunes, él está teniendo una estupenda atención. Entonces da la impresión de que hubiera una lotería. Sabemos también que hay un centro puesto por particulares, el Centro Banamex, que está junto al Hipódromo de las Américas, pero ahí no se les muere la gente, ahí solamente se mueren 2 de cada 10 personas que entran. ¿A qué puede deberse esto? Bueno, una explicación es que en ese hospital cuentan con fisioterapeutas, de tal manera que cuando la gente está intubada, hay una persona intubada e inconsciente, hay un profesional médico que lo está moviendo cada rato, y resulta que ahí se salvan 8 de cada 10. Sin embargo, cuando entran en general a las clínicas del Seguro Social, mueren 6 de cada 10 personas. Una vez dado este antecedente, yo quisiera decirles que ayer el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, dijo: estamos desbordados, por las razones que quieran, porque los hospitales que construyeron en la época del PRI y del PAN nada más ponían la primera piedra y nunca se inauguraban, etcétera. Y luego dice López-Gatell, bueno, no estamos desbordados porque todo mundo está entrando al hospital. Bueno, sí, pero una cosa es que lo dejen pasar de urgencias y otra es que lo atiendan oportunamente. Entonces quisiera empezar contigo, Adolfo, porque ahora hablando de la vacuna, tú has propuesto que manden al instituto, a un instituto ruso, donde que tiene un prestigio internacional enorme. Luego le entramos a la parte política, porque hay ya toda una campaña donde dice: yo no me vacuno, porque dicen que a lo mejor se vuelven comunistas si reciben la vacuna Sputnik. Y hay una desinformación tremenda. Pero bueno, entrando a tu tema, que es la administración pública, ¿estamos o no estamos rebasados por el COVID en México, cuando tenemos 150 mil muertos, que representan aproximadamente el 1% de todos los que han muerto en el mundo? Y esto la mayoría en la Ciudad de México. Gracias, Ramsés. Mira, es que depende la óptica en la que se evalúe el rebase o la saturación, ¿no? Aquel criterio que están mostrando las autoridades es la ocupación de camas o la disponibilidad de camas. Sin embargo, como se decía, también está, lo primordial es la atención. Cuando yo planteé esto en internet, en las redes, respecto a que tienen que ir a buscar, es que hay una desinformación sobre las vacunas, no en específico la de la rusa, pero bien recuerdo que fueron hasta Suiza, ¿no?, a ver las de Astra y también las de Pfizer. Están yendo, y creo que en esta vacuna, no es por desacreditar la rusa, no, yo creo que tiene otra conformación la vacuna y que el instituto es muy prestigiado. Entonces, lo que estamos planteando es, para poder legitimar, para poder disipar estas dudas que hay, con intención o sin intención, lo mejor es mandar a un grupo de científicos plurales, de virólogos mexicanos, a esta y a las otras instancias que están produciendo vacunas, para que expliquen de manera plural y consensada los alcances y las limitaciones que pueden tener cada una de las vacunas. Ahora, sobre la saturación, pues sí, lo que habría que ver es que se están muriendo menos pacientes. Cualquier vida es importante, cualquier enfermo es importante. ¿Por qué el nivel de sobrevivencia es mayor en el centro Banamex que en los hospitales públicos? Algo estamos haciendo mal, algo... ¿Qué está pasando? Es lo que tenemos que preguntarnos. Los doctores ya están agotados y cansados, sí, pero se una política que decidió, están trabajando al 50% de su capacidad. El gobierno decidió
al principio de la pandemia, que los médicos mayores de 60 años que tuvieran alguna comorbilidad se iban con licencia a sus domicilios para resguardarse. La pregunta es, ¿esos doctores que se fueron con su salario pagado no se fueron a su consultorio privado por las tardes o por la mañana, o realmente se quedaron resguardados en su domicilio? Hace falta recurso humano en los hospitales. Están desgastados nuestros médicos que están en la seguridad social. Hay que vacunar a esos médicos que ya se fueron y que estuvieron en sus casas para que regresen a reforzar a los médicos que están en la primera línea desde hace mucho tiempo, agotados. Yo no creo que deshumanizados. Recordemos que también en el sistema hospitalario, las guardias de fines de semana, siempre hay el dicho es, no te enfermes en fin de semana, ¿no? ¿Por qué? Porque los especialistas no están. Ellos cumplen su jornada o está reducido el personal médico especializado. Entonces, hay que ver por qué en unos centros hospitalarios son más eficientes que en otros. La capacidad, más recurso humano como los fisioterapeutas, los medicamentos que están aplicando. Hay casos exitosos también en otros países que la intubación es lo último, ¿no? A pesar de que Italia tuvo una cuesta muy importante en su primera ola, después reconvirtieron y han estado haciendo protocolos de manejo de pacientes de intubación que debe ser lo último. Entonces, preguntémonos por qué está falleciendo tantos mexicanos en nuestro sistema público. Si estamos rebasados, pues mira, yo te puedo ver, yo que recorro, que vivo aquí cerca de la zona de hospitales, y tuve un caso particular en estas zonas de triage de un compañero de trabajo que lamentablemente falleció. Quienes están haciendo el triage y los que están decidiendo si entran o no a los hospitales, en algunos hospitales, no en todos, son los policías los que están, que accedan o no accedan, los que te dicen no hay lugar, si hay lugar. Entonces, sí hay una saturación en camas, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Cuando tú sumas el global nacional, a lo mejor por eso te dicen, la ocupación es del 75, pero aquí en la ciudad ha reconocido ya por las autoridades, ya está cercano al 90%, y entonces han tenido que ir reconvirtiendo otras áreas de los hospitales para atender a los pacientes. Yo creo que sí estamos cansados, agotados, los médicos, el personal paramédico, que están haciendo su mejor esfuerzo, y que hay que ver las experiencias exitosas para poder realmente, como lo dicen, es hacer un alto en el camino. Y hoy lo reconocía a Hugo Gatell, hay que ver, ¿no?, a raíz del informe de este foro de respuesta de México ante la COVID-19, hay que hacer un alto y ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal o dejando de hacer, porque la letalidad es muy alta aquí en nuestro país. Muchas gracias, Adolfo. Mira, me estás haciendo reflexionar. La señora a la que identificaremos con una letra, la letra M, entró el sábado y se murió el lunes porque tuvo la desgracia de llegar al hospital en fin de semana. Y el señor R ya está siendo tratado con corticoides en el Seguro Social y está pues haciéndose lo mejor posible, y él se siente bien y está sobreviviendo. Doctora psiquiatra María del Pilar López Salgado, ¿qué opina usted de esta lotería? Enférmese, pero espérese a que haya médicos. ¿Cómo es posible que el Seguro Social no tenga médicos el fin de semana? Y ya junto con esto, pues le estaría preguntando todo lo que es la fatiga de convivir todos los días con la muerte y que está usted viendo en sus colegas. Bueno, yo creo que el sistema de salud estaba rebasado desde antes de la pandemia, de que históricamente debemos de tener un cambio de paradigma. De hecho, se tenía un mínimo de médicos y un sistema en que los residentes médicos, que son becados para estudiar, para que puedan absorber el máximo de conocimientos posibles, y que se les pone a trabajar como fuerza de mano barata, y que de pronto estos médicos pues últimamente han tenido que morir, ¿sí? Hay muchos médicos residentes que han muerto el año pasado debido a la pandemia, y ellos iban a aprender medicina, iban a hacer alguna especialidad, y bueno,
yo creo que el sistema está rebasado desde antes y que tiene que, haber un cambio en que el sistema de salud debe de tener más importancia, de que sea posicionado a veces a hacer obras, a veces estar centrados en cuestiones políticas, pero la cuestión de medicina siempre ha sido segundo o tercer lugar. Y yo lo digo porque para ser psiquiatra tuve que haber hecho medicina, tuve que haber hecho guardias, tuve que estar en todos los servicios, donde vi las carencias, no solamente en la Ciudad de México, sino también en provincia. Hay lugares que cuentan nada más con un centro de salud que carece de todo lo básico y que a veces un médico es el que atiende a toda una comunidad y que, digamos, todavía no tiene no ha hecho el examen de médico, está haciendo su servicio social, no ha hecho su examen, todavía no es médico titulado, pero se le asigna un área. Y ese médico, si tiene un parto, si tiene una urgencia y no lo puede llevar a un centro de mayor nivel, pues tiene que ver los problemas con los pacientes y con los familiares. O sea, es una responsabilidad muy grande para ese médico tan joven y que apenas se está formando. Entonces, creo que ha habido un exceso de trabajo para los médicos. Yo sé que cuando el Hospital Gabriel Mancera, que así se llama el que está en Xola, es el segundo en importancia en este país. Y realmente, porque hay una diferencia entre los diferentes hospitales, porque hay una expectativa diferente de la gente que quiere ingresar. Digamos que una persona que va con gravedad, ya que llega al máximo de enfermedad, pretende llegar a un lugar de alta especialidad. En cambio, una persona que todavía no ha llegado a ese grado de gravedad, probablemente llegue a otro grado, a otro lugar donde no tengan terapia intensiva o donde no tengan todas las especialidades. Entonces, por eso es difícil cotejar, porque en un lugar se mueren más que en otro lugar. Lo que sí, que yo siento que no es una casualidad, bueno, no es una cuestión de lotería o de suerte que algunas personas fallezcan y otras no fallezcan. Es una cuestión, primero, de prevención, de tener salud, de tener buenos hábitos dietéticos, higiénicos, de la carga viral, o sea, la salud que ha adquirido el individuo a lo largo de su historia de vida, su estado mental y cómo ha impactado su biología. Posteriormente, posteriormente a esto, la carga viral, ya cuando enferma, no es lo mismo estar expuestos durante, por ejemplo, entre los médicos lo podemos ver. Yo he visto a pacientes con COVID, he visto a pacientes sin COVID, porque no porque sean pacientes con depresión o en crisis de ansiedad, y si tienen COVID, yo los voy a referir. ¿Quién los va a ver? Si requieren un psiquiatra. Entonces tengo que adaptarme, ¿sí? El asunto es atender al paciente. Pero mi carga viral, la carga viral que yo pueda tener o que pueda recibir, es mínima. Por ejemplo, a lo que puede recibir un pediatra, donde muchos niños tienen parientes enfermos, no están ellos enfermos, pero están transmitiendo la enfermedad. Entonces, el médico se enferma más. No es lo mismo estar en un consultorio y tener un cubrebocas y a veces explorarlo cuando se requiere, porque les digo, en mi caso no vio COVID, en todos los pacientes, sino en algunos, ¿sí? A estar en unidad de cuidados intensivos donde hay oxígeno, donde hay intubación, se generan vapores, estos vapores llevan virus, y el médico está, aunque sea con careta, aunque sea bien equipado,
pero se está exponiendo largas horas. Y además es un médico que para entrar no puede ir al baño, no puede comer, no puede sentarse, está sudando, se le empaña la mascarilla, es un calor espantoso estar debajo de ese uniforme. Y además, el estatus, que entubas a este, que hay que ver a aquel, que ya se le bajaron los signos, que de pronto hay que hacer una reanimación, que hay que poner un catéter. O sea, el nivel de estrés es diferente e impacta también las salud médicos. Muchos médicos, muchos compañeros míos, muchos que son tan solo mis conocidos, pero que son del gremio, han muerto. ¿Sí? Y bueno, el asunto ha estado, digamos que atado, que constantemente están contratando nuevos médicos generales que vengan a aprender, que vengan a entrenarse para constituir la nueva fuerza del frente contra el COVID. Y sí, yo creo que el sistema de salud está rebasado desde el planteamiento de que la salud es un rescate y no es una prevención o un modelo de vida. Gracias, doctora. Regresamos con usted en un momento. Adolfo, yo siento que la Ciudad de México es como Londres en 1939-40, cuando los nazis estaban bombardeando. Lo que pasa es que no hay llamas, no hay explosiones, pero hay 1,000 muertes diarias, como debió haber sido en los bombardeos cuando todavía no estaban preparados para ir a los refugios. Las filas de funerarias para recoger a los cadáveres son inmensas. La gente que necesita oxígeno tiene que ir a comprarlo a los estados circunvecinos y a precios carísimos. ¿Qué no se puede hacer algo desde el punto de vista de la administración pública para mejorar estas cosas? Por ejemplo, tenemos soldados ahorita trabajando en Santa Lucía y no estoy queriendo de ninguna manera decir que no sea un proyecto importante o no, pero también aquí en Santa Fe hay fábricas de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué no se ponen a construir tanques? No se necesita una tecnología china ni mucho menos extraterrestre para construir tanques. ¿Por qué no hay alguien que ponga a la Secretaría de la Defensa Nacional, que ya construye aeropuertos, a fabricar tanques? ¿Por qué no Marcelo Ebrard empieza en todos los consulados del mundo a pedir la ayuda de médicos que no sean los cubanos, porque no se presentaron jamás a las áreas COVID? Esto fue un muy mal negocio para México, y lo sé porque otros médicos me lo han dicho, que trabajan en hospitales, que estas personas se la pasaban platicando en los pasillos, y no es culpa de ellos, es culpa de una relación política, de que Cuba tiene médicos extras, que en México rechazamos y rechazamos a cientos de personas que quieren entrar a las universidades a estudiar medicina, y no las dejamos porque el cupo es muy pequeño. Pero bueno, como administrador público, Adolfo, yo ya estoy planteando ahorita dos cosas de un proyecto de Estado, no de gobierno, que hay que separar lo que es el Estado de lo que es el gobierno. Un proyecto en el que la Secretaría de Relaciones Exteriores puede empezar a contratar médicos en el extranjero, aunque sean temporales, y pueden hacerlo en Honduras, y pueden hacerlo en Guatemala, y pueden hacerlo en Haití y en muchos lugares donde estarían encantados de venir y a lo mejor hasta se quedan, porque hay médicos de muy buena calidad en estos países tercermundistas. Es más, muchos de ellos estudiaron en México y regresaron a sus países. Podrían venir temporalmente. La Secretaría de la Defensa Nacional podría hacer tanques. La Secretaría de Turismo podría despresurizar la ciudad y ahora que no hay trabajo presencial, a lo mejor empezar a buscar refugios en playas, en lugares a donde pudiera estar la gente unos días, 14 días, mientras el virus se esparce. No sé, ¿qué otras ideas habría, Adolfo, para que hubiera una respuesta de Estado? Porque, insisto,
Estamos en una situación de guerra, simplemente que no hay explosiones de bombas, pero sí hay el número de muertos que hubo en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, gracias, Ramsés. Mira, pudiéramos empezar por lo de los tanques de oxígeno. Es que son de diferentes materiales. Hay de acero y de aluminio. Unos son para uso industrial y otros son para uso médico. Entonces, reconvertir la industria se puede hacer, ¿no? Se podría hacer, habría que ver también los materiales, si se cuentan con ellos, pero tiene que ver con la prevención. Sabíamos que venía una segunda ola y que va a venir una tercera ola, ¿sí? El problema es, ¿qué pasó de abril para acá, ¿no? Previendo, ¿por qué no previmos que, bueno, que se iban a requerir, ahí está también el asunto de los ventiladores, ¿no? Es decir, hasta que llegó, ¿no? Sabiendo en enero que ya venía del año pasado, ¿no? Se hicieron esfuerzos y se están haciendo esfuerzos. Ahora, los tanques de oxígeno en China cuestan $17. Aquí los están vendiendo. Yo creo que hay que buscar ahorita por la cuestión de urgencia, pero hay que ir previendo también cómo posteriormente o se va caminando en paralelo, se puede intentar reconvertir procesos industriales. Entonces, lo que hay que ver es acordar con los chinos y que sea una política de Estado, porque es un derecho constitucional. El derecho a la salud no es nada más la atención en la urgencia ahorita de la pandemia, es todo lo que conlleva. Dotación de medicamentos, dotación para luego las terapias de oxigenoterapia que van a requerir los pacientes que se van a ir recuperando, o para aquellos que tienen que pueden convivir con la enfermedad y vivir con la enfermedad en sus casas. Ahora bien, respecto a los médicos cubanos, bueno, algo han hecho bien los cubanos, que tienen pocos casos a comparación de otros países de Latinoamérica de contagios, que ha sido el aislamiento, ¿no? Es decir, allá se aplicó una política diferente a la nuestra. Aquí se apostó a la mitigación, no a la contención, ¿no? Es decir, vamos viendo que se contagien los demás, y allá, bueno, nos aislamos, restringimos accesos y ubicamos, porque tienen un sistema del médico de la familia en cada colonia, el médico donde van a las visitas, y que es un sistema de prevención. El llegar al hospital debe ser la última opción. Entonces, todas estas políticas que hacen, es una política pública de salud, de prevención, ha tenido sus efectos en ese país, como también lo tiene en Costa Rica, con regímenes diferentes políticos. Por poner un ejemplo, como lo tienen en Uruguay, ¿no? En Costa Rica y Cuba, pues es similar, también están el sistema de la caja de salud de Costa Rica, que sigue siendo pública, también está dando buenos resultados en la atención a la COVID, pero es una cuestión de planeación y prevención. No sé aquí qué es lo que nos está fallando en la planeación y en la prevención. Creo que hay un problema, que sí, teníamos problemas estructurales de salud, sí. Hace 2 años llegó este gobierno. ¿Están haciendo cosas? Sí, sí se están haciendo cosas. Pero hay otras cosas que se estarán haciendo correctamente. Es la pregunta y es la duda que a mí todavía, a mí en lo personal, me cabe. Que hay que ampliar la matrícula, es una experiencia y una lección esta de la pandemia respecto a la matrícula en las universidades, deberá ampliarse, y entonces significa que el Estado deberá dar mayores recursos a las universidades respetando su autonomía para que pueda incrementarse la formación de nuevos médicos y nuevos especialistas. Seguro que de esta pandemia muchos jóvenes que están informándose por primera vez, que son de generaciones recientes, van a apostar por estudiar a la medicina. Y entonces vamos a necesitar, si apostamos por un sistema preventivo, como bien dice la doctora María del Pilar, vamos a tener que remodelar el sistema de salud, una remodelación, y también apostarle a la medicina preventiva. Entonces, sí creo que se deben hacer esfuerzos. Creo, no sé si el ejército tenga la capacidad, bueno, se hace armas, está construyendo aeropuertos, no sé si tenga la capacidad tecnológica para reconvertir, pero bueno, hay industrias aeroespaciales en Querétaro, ¿no? Que estamos viendo en otros países cómo se están reconvirtiendo empresas, fabricantes de automóviles, en fabricar otras cosas, otros insumos para la atención a la pandemia, que se podría hacer, ¿no? Hay que ver la especialidad y el tipo. Por lo pronto, creo que lo que debe liberarse para evitar este mal manejo, ¿no? Que hay gente que está lucrando con la tragedia, que está vendiendo tanques de oxígeno carísimos, concentradores, 8 veces por arriba del precio, pues que el gobierno libere la importación. Si tú liberas la importación, aunque sea una medida
neoliberal, ¿sí? Hay que liberar la libre importación porque vas a reducir entonces la especulación, ¿no? Si la gente puede importar de China el concentrador de 5 o de 10 litros que le están recomendando, que te pueden costar desde 200 o $300, no los 40 mil, 30 mil, 40 mil o 60 mil pesos, que haya libertad para intentar paliar mientras el Estado ve si se puede convertir en proveedor, traer a través de las Secretarías de Fomento y Desarrollo Económico y hacer, ¿no?, una renta que nos pueden, que nos incrementen el predial, ¿no? Un impuesto es al predial, ¿para qué? Para poder compensar todos estos gastos que se está haciendo, porque también hay, esta pandemia está trayendo, la crisis económica también está provocando esta grave crisis económica, que de por sí ya la traíamos, se está profundizando. Hay menos recaudación, ¿por qué? Porque se han perdido empleos, entonces hay menos recaudación con el impuesto de las nóminas, con el impuesto sobre la renta, etcétera. Y entonces, si hay un problema también que tiene el gobierno de liquidez para enfrentar la pandemia, pero también para enfrentar otros programas. Entonces, creo que en este acto debe reorientarse. Si la prioridad, como bien dice la doctora, sí, hay que pensar en el modelo preventivo, pero ahorita tenemos esta urgencia, ¿no? Que se va a ir incrementando. La pandemia va a seguir, desgraciadamente. Nos vamos a correr el riesgo de enfermarnos. Hay que seguir utilizando las medidas de sana distancia, el uso obligatorio del cubrebocas, o sea, los contagios de la gente que se mueve en el transporte público, camiones hacinados, microbuses, RTPs, hay que meter medidas más drásticas, y si la medida drástica es ampliar, ¿no?, incrementar el número en un convenio y colaboración con las rutas de transporte para que vuelvan, ¿no?, a sacar, porque están trabajando con el 40 o 50% desde el mes de abril, ¿no?, los concesionarios, que vuelvan a salir y que se regule 20, 30 personas por autobús, seguro que se pueden reducir aún más los contagios, porque la gente está saliendo, tiene que salir a vivir. No hay como en España o como en Europa pensiones universales o ayudas que se han dado de 600 euros, no, porque no tenemos la capacidad, no estamos generando, no estamos creciendo económicamente. Entonces hay que ver qué alternativas podemos dar para ir paliando esta enfermedad, porque se están incrementando también los niveles de pobreza. Hay que estar pensando también ya hacia el futuro inmediato, ¿no? Es qué va a pasar nuestros niños, ¿no? Siempre hay una campaña contra la obesidad, ¿no?, y el etiquetado de alimentos. Bueno, sí, hoy nuestros niños están siendo más obesos, ¿no? Están pasando horas y horas del día frente a la pantalla para la educación, pero también luego frente a la televisión y su distracción, los que vivimos en un departamento y que están restringidos los juegos infantiles, etcétera, la mayoría de nuestros hijos, por las condiciones socioeconómicas, biopsicosociales y culturales, algunos podemos buscar unas alternativas, pero otro es, ¿qué está pasando con la infancia y la juventud que está pasando horas y horas frente a la pantalla, ya sea por descargas académicas o por el ocio, ¿no?, por el acceso al ocio? Entonces, creo que es lo que tenemos que ir trabajando, esto que decía la doctora también de la salud mental de los padres, de las madres. O sea, sí está pegando muy fuerte, el desempleo está incrementándose. No sé si se ha incrementado el programa del seguro de desempleo, pero si no, hay que hacerlo con estos sectores que no están abriendo, aunque se esté abriendo paulatinamente, hay gente que perdió el trabajo. Hay una gran cantidad de mujeres de trabajadoras domésticas que han dejado de percibir, aunque algunos seguimos siendo solidarios, no todos, porque también se ha perdido el empleo, ¿no? Hay personas que han dejado de tener a sus hijos en la escuela particular y le están mandando a la pública, porque están dejando de percibir ingresos y ahora la prioridad es la renta, la vivienda, ¿no? Y están regresando también al sistema público. Pero también hay datos de la deserción. Se está planteando que 15%, hay estudios que están marcando que el 15% de la población adolescente y juvenil a lo mejor ya no regresan a clases. Entonces, viene de dentro de las políticas públicas, el diagnóstico que hay que ver es qué está pasando con esos niños. La pandemia también está produciendo muchas inequidades sociales. Hay niños y personas que podemos tener el acceso al internet, ¿no?, con corriente, el ancho de banda, que nuestros niños pueden tener, o les prestamos la computadora y acceden a las clases, pero hay familias, ¿no?, que no tienen por el núcleo familiar, porque son dos o tres hermanos, y la mamá no tiene laptop, no tiene tableta, tiene celular, y los niños están. Entonces,
y ha perdido el empleo la mamá. Te puedo decir, aquí en Tlalpan, el 32% de los hogares de esta alcaldía al sur de la ciudad, la más grande en extensión, el 30% de los hogares, de acuerdo a los datos de la encuesta del INEGI, están jefaturados por mujeres, ¿sí? Son mujeres trabajadoras que algunas no tienen empleo, ¿sí? Que platicando, porque me gusta platicar con la gente, es, y te dicen, es que mi niña que va en primero de secundaria toma clases lunes, miércoles y viernes, no diario. ¿Por qué? Porque el celular, porque tiene un hermano que va en tercero, que va martes y jueves, y se están turnando. Entonces, se está produciendo una inequidad social que tenemos que buscar cómo, qué políticas públicas, a partir de un diagnóstico desde lo local, van a tener que intervenir gobiernos locales y estatales para ir viendo estos otros problemas que está dejando la pandemia. Gracias, Adolfo. Doctora María del Pilar, hay una, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia Moreno, está ya permitiendo que en los hospitales que pertenecen al Distrito Federal se utilicen ciertos antivirales, y hay quien pone el grito en el cielo porque dicen, es que estos todavía la Organización Mundial de la Salud no los aprueba. Y la doctora Olivia dice, perdón, pero es que ante la emergencia, si hay una muerte segura, o yo intento con un antiviral que a veces que puede o no funcionar o que puede no estar aprobado por la sacrosanta FDA, que parece que ya lo está, la administración estadounidense para la alimentación y las drogas, FDA, pero algo se está haciendo. Muchas veces olvidamos que un psiquiatra es un médico que tiene conocimientos amplísimos y tal vez más que nadie de bioquímica. Nos estamos, doctora, viendo muy conservadores, estamos siendo demasiado respetuosos de la Organización Mundial de la Salud y no estamos utilizando el ingenio, la cultura de lo mexicano, la salud, todos estos instrumentos de la salud tradicional. ¿Cuál es su punto de vista respecto a lo que científicamente estamos haciendo o dejando de hacer por seguir lineamientos internacionales? Bueno, de hecho, muchos médicos siguen lineamientos internacionales y algunos no los seguimos tanto. ¿Por qué? Porque de pronto, al saber bioquímica, fisiopatología, mecanismos de acción, entonces encasillamos el medicamento en un mecanismo de acción y en un modelo de enfermedad. Entonces, para una persona que tiene un problema viral, sabemos que hay que darle un antiviral. Y si viene una sobreinfección bacteriana, hay que darle un antibacteriano, un antibiótico. Y si de pronto ocasiona inflamación, pues hay que darle diferentes modelos de medicamento para que le quite la inflamación. Y la intensidad de los fármacos va a ser de acuerdo a la intensidad de la enfermedad. Medicina, el hacer medicina no es una cuestión de recetas, es una cuestión de hacer un traje a la medida, por ejemplo, o de, por ejemplo, surfear, porque depende cómo viene la ola, depende cómo la voy a romper, y es un ejercicio muy dinámico. Y bueno, para eso estuvimos estudiando los 5 o 6 años de la carrera de medicina, para poder tener esa habilidad y poder afrontar, ¿no?, esos problemas. Anteriormente me quedé pensando que en todo este modelo de prevención, yo creo que la pandemia que es de todos, no es nada más del sistema de salud, no es nada más de los políticos, ¿no? No es nada más del cuerpo de enfermería o de los estudiantes de medicina. Es algo que es global, pero que se ha tomado de forma desigual. Por un lado hay un individuo que no cuida su salud. Por otro lado hay individuos que, por ejemplo, nunca como ahora han aumentado tanto las adicciones. Al salir a la calle podemos ver al viene, que está en estado de ebriedad y que está en su saco, en su pantalón, escondiendo una botellita. Bueno, digo, no todos, ¿verdad? Pero he visto de forma escandalosa
un aumento del alcoholismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas personas con adicciones son las que más fácilmente pueden enfermar. ¿Por qué? Porque por un lado están debilitando su salud, alterando su inmunidad, tienen menos defensas, pero todos estos pacientes y personas con adicciones que utilizan drogas por vía inhalatoria, tabaquismo, esnifar cocaína, consumir crack, cristal meth, son personas que tienen muy deteriorado el pulmón y son los primeros que pueden morir a causa de una infección. ¿Sí? Entonces, por un lado. Por otro lado, pues está el individuo que se cuida, que ha hecho ejercicio, que tiene buenas defensas y que además tiene un modelo de prevención que se expone poco a los antivirales y no es que solamente el individuo viva con miedo y no salga de su casa por tener miedo, ¿sí? Tiene prevención y tiene modelos de y tiene la forma de protegerse. Doctora, sí, una pregunta de nuestro público. Marielena Hernández dice, hacen falta medidas más drásticas. ¿Está usted de acuerdo? ¿Y cuáles serían las que usted recomendaría? Bueno, primero que la pandemia es de todos, que no es nada más de los que tenemos miedo o de los que no tenemos miedo y tomamos prevención. Sino hay un grupo que también le está transmitiendo y que, por ejemplo, son los jóvenes que van a las fiestas. Y son los jóvenes que siguen haciendo, entrecomillado, ¿no?, reventones, que sí le llaman, ¿no?, donde se reúnen varios grupos de gente que inclusive pretendieron hacer fiestas COVID para contagiarse antes y que se evitaba el tener el cubrebocas para poder entrar. Entonces, la pandemia es de todos y todos tenemos que, de alguna manera, someternos a toda una serie de reglas. ¿Sí? El prevenir la infección, el que si estamos enfermos, no transmitir la infección, estar rigurosamente en nuestra cuarentena, también acatar todas las medidas, en caso de algún problema médico, de inmediato tomar el tratamiento, porque hay algo muy el resultado entre una persona que se atiende tempranamente y otra persona que se atiende tardíamente, es que a veces ya no es rescatable, principalmente. Tengo más preguntas. Carol Villarrojas dice, saludos cordiales a todo el panel de especialistas desde la Ciudad de México, en especial a la doctora María de Pilar López Salgado por su importante aportación y experiencia en psiquiatría. Elsa Valencia dice, muy buenos panelistas, felicidades a ustedes y los invitados, muchas gracias. También dice, muy clara la psiquiatra María del Pilar, es muy concreta. Y Georgiana Rosas, espero pronunciarlo bien, dice, claro que está rebasado. De buena fuente, en la Ciudad de México está rebasado el sector salud. Doctora, ¿qué hacemos ante este rebase? ¿Qué hacemos de manera urgente? No para dentro de 15 días, no para dentro de un mes. ¿Qué recomendaría usted para tratar de paliar este problema que nos está llevando a tener niveles de 1,800 muertos diarios? Estamos ahora en el cuarto lugar mundial de fallecimientos por COVID y estábamos ya a punto de rebasar, estábamos a 50 o 60 fallecimientos de superar a la India para quedar en tercer lugar. ¿Qué hacemos en el sentido de urgencia que existe? Bueno, tener presente que este es un problema que todos... que el granito de arena de cada ciudadano es el que nos va a dar el total de poder vencer o poder tratar esta epidemia.
si nos tomó desprevenidos, si no teníamos un modelo de prevención, si no sabíamos qué hacer ante las pandemias, pues ahorita que la tenemos encima, todos tenemos que defendernos de ella. Y todos tenemos que hacer lo que nos, nuestra parte. Digamos, el mucha gente no puede dejar de ir a trabajar, doctora. ¿Qué pueden hacer estas personas que viven al día y que tienen que salir y entrar al metro o a lugares donde hay mucha concentración de personas y donde es imposible guardar la sana distancia? Yo recuerdo que cuando fue el temblor, a veces lo que hacía es que el vecino que tenía carro decía, ¿a quién me llevo? Porque yo trabajo por tal lado y entonces puedo acercar a alguna persona a su trabajo. Y todavía seguimos viendo gentes que van en un automóvil nada más con un conductor o con dos personas. Entonces es algo que se podría hacer. Otra, pues también nada más se trabaja de día, pero también se tiene el poder trabajar de noche. Entonces, de pronto, el que, por ejemplo, si en un hospital se pueda recibir consulta y que no estén aglomerados todos los pacientes durante el día, sino que también puedan llegar a diferentes horarios y que también eso pudiera ser con los médicos particulares. Que hubiera un servicio de 24 horas. Como lo hacen esto los quedaría. Porque ustedes siempre tienen emergencias y está subiendo el número de suicidios, doctora. No sé si usted tenga alguna información de cómo está esto afectando, pues, llegar a esta decisión fatal en la Ciudad de México o en el país. De hecho, la consulta de psiquiatría ha aumentado. La gravedad de las gentes que llegan a consulta también es más intensa. Hay mayores problemas médicos y psiquiátricos porque ya el paciente no solamente viene con una patología, no solamente viene con depresión, no solamente viene con ansiedad, viene con depresión, ansiedad, insomnio, ataques de pánico. Además viene con una gastritis, con una colitis, llega con obesidad, con problemas de intento e ideación suicida. Y ahora lo que estamos viendo es que no solamente es un miembro de la familia y la familia llega y los apoya, sino que varios de ellos están afectados en diferente nivel de gravedad. Entonces, por un lado tienen a un paciente que quieren internar, pero por otro lado es el familiar que también está con la presión alta porque tiene también ataques de ansiedad y pánico y una hipertensión descontrolada. Los problemas de adicciones han aumentado en las mujeres. Es algo que he podido ver en esta pandemia. Las mujeres están tomando más alcohol como nunca antes en la historia de este país. Y nunca había visto problemas tan excesivos, desbordantes en la salud mental de mujeres y de hombres, pero las mujeres están aumentando en los problemas de adicciones. Adolfo, en un sentido de emergencia, ¿qué desde la administración pública, ¿qué crees que sería lo más urgente por hacer? Traer médicos de donde los haya, poner más instalaciones como la que se ha dado en el hipódromo, en el centro, pues perdón por la marca, pero yo creo que hasta se merecen el comercial porque han hecho en la iniciativa privada un gran trabajo y además 8 de cada 10 internados están saliendo con vida. ¿Qué consideras que se podría, desde la administración pública, hacer de lo más urgente? ¿Hay una buena coordinación entre los miembros del gabinete? ¿Hay un jefe de gabinete? ¿O ahora que el presidente está
de alguna manera aislado y sigue trabajando, y ya se entrevistó con el presidente de Rusia, pero no habría alguien que debería tomar las riendas ahorita y decir: secretario de Salud, haz esto, secretario de Relaciones Exteriores, secretaria de Economía, ve y clausúrame o intervenlas con el ejército, si es necesario, las fábricas de oxígeno. No sé, ¿qué medidas, Adolfo, urgentes? Mira, primero yo creo que habría que hacer una campaña de comunicación muy intensa para esto que dice la doctora, y que es lo que pasa es que la gente no está, ya no se acuerda cuáles son los síntomas previos para no llegar más graves a los hospitales. Si se vuelve a hacer una campaña más allá de el lavado de constante de las manos, la sana distancia, la sana distancia, sino que también las enfermedades se están produciendo en el hogar. Es decir, saber diagnosticar de inmediato cuándo es cuando tienes un síntoma de que puede ser muy probable de COVID, eso nos puede ayudar a que el paciente no vaya a los 6 días ya con más estado de gravedad a buscar un centro hospitalario. Y es ahí donde creo que se debe de meter mayor diagnóstico. Si bien las pruebas y los kioscos están funcionando, pero empezaron tarde, ¿no?, y se están haciendo 22, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, más de 22 mil pruebas diarias, ¿sí? ¿Qué seguimiento se le está dando a ese paciente que salió positivo? ¿Sí? ¿Están yendo los médicos inmediatamente a dejarle su kit y la guía de los fármacos que deben de tomar, ¿no? ¿O les están dando la receta, no nada más la receta, sino el kit? Ahí mismo, en algunos centros, como en la jurisdicción sanitaria, casi te dan el kit, sales positivo, e inmediatamente te dan el instructivo. Pero ¿qué seguimiento posterior se le está dando a esos pacientes antes de que empeoren y que agraven su situación? Porque es lo que nos está llevando al colapso, el diagnóstico precoz que se debe de hacer de los síntomas que tiene el paciente. Entonces, una es esa. Miren, en el terremoto, como bien decía, se establecen gabinetes de crisis. Lo que hay que primero que reconocer es que estamos en una crisis muy grave, y entonces a partir de esa crisis, no nada más de la ocupación y de la disponibilidad de camas, es qué más tenemos que hacer, ¿no? Acá Protección Civil está fuera, ¿no?, de este manejo, porque son las autoridades sanitarias, pero creo que debía haber, hay un protocolo, ¿no?, en Protección Civil, como lo planteabas al inicio, Ramsés, ¿no?, cuando hay un terremoto y rebasa a la autoridad local y luego a la estatal y luego a la federal, se va y se pide la ayuda internacional, ¿no? Esos son los protocolos de emergencia que se establece como un manual en todas las cuestiones de Protección Civil cuando hay una emergencia o un desastre que rebasa la respuesta del gobierno inmediato. Entonces, creo que es ese gabinete de crisis. Reconozcamos que estamos en una crisis, ¿no? Y si reconocemos que esta crisis que está a punto de rebasarnos, que ya nos está rebasando lamentablemente con un número de muertos, puedes entonces sí reactivar y reestructurar tus procedimientos para la atención de la misma. Entonces, las ambulancias están tardando 3-4 horas en llegar a un domicilio cuando hay un paciente grave, y después las horas que están para aceptarte en algún hospital. Entonces, hay desde mecanismos necesarios de comunicación. Tú te metes a la aplicación del gobierno de la ciudad y ves el mapita de colores, qué hospitales tienen disponibilidad y quiénes no. El paciente, si se va por sus medios, va a llegar a uno que está verde, y cuando va a llegar, está en rojo, ¿no? No va a ser aceptado, y entonces va el peregrinar de hospital en hospital. Entonces, tiene que haber mayor eficiencia de parte desde la administración. Este gabinete de crisis, estamos todavía en la etapa de la cresta, vamos creciendo en esta segunda, lo que algunos llaman la segunda ola, otros es que todavía estamos, no bajamos, ¿no?, con los contagios, estamos viviendo ahorita el fin de año, falta el Día de Reyes, ¿no?, falta todavía ver cómo se va a incrementar el contagio a raíz de el accidente en el centro del metro, y si va a tener repercusión en estos amontonamientos de personas en los sistemas articulados de transporte que se han implementado. Entonces, estamos en una situación muy difícil, y creo que sí, es el seguimiento temprano y que se den campañas de difusión.
de difusión masiva para que la gente pueda diagnosticar de inmediato el primer contacto y eficientar también la atención en Locatel y en el 911 y el médico. Había un programa de médico en su casa. ¿Podría reactivarse ese programa? Que efectivamente lo que anunciaron el viernes pasado, ¿no? De que iba a haber ya médicos a la casa, que sea de mayor acercamiento y de mayor prontitud para atender a estos pacientes y evitar que sigan llegando a los hospitales en situación más grave. Muchas gracias, Adolfo. Doctora María del Pilar, el Estado ha renunciado a un privilegio que tenía, que eran los tiempos oficiales. Se podría muy bien estar avisando cada hora. Se acaba de desocupar 3 camas en el Hospital de Tláhuac. Hay nuevas camas disponibles en el Hospital General. El problema del encierro está aumentando el alcoholismo. Trata de tranquilizarte, llama a los teléfonos del Consejo de Ciudadano de Seguridad Pública. La comunicación es muy importante. Desde su punto de vista, ¿qué tipo de mensajes, cada cuándo, cómo tener un equilibrio de manera que sin provocarse la alarma se vea que en realidad hay que tomar medidas de emergencia, de excepción, porque es, como digo, es una guerra? La única diferencia es que no estamos oyendo las bombas ni estamos viendo las llamas, pero 1,000 muertos diarios es un estado de guerra. No, sí, y yo también coincido de que es un estado de guerra y tenemos que estar como si estuviéramos en guerra, solamente que ahorita el asunto de la pandemia no es algo nacional, es algo mundial. ¿Y a quién le pedimos ayuda si todos estamos inmersos en ella? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que, por ejemplo, en la radio hay espacios de telenovelas que se podrían, por decreto, pasar a educación en la salud. Serían 4 horas diarias de educación en la salud. Tendríamos que dar motivación en lugar de algunos, digamos, anuncios publicitarios, que las personas que contratan los anuncios publicitarios por cada 10 anuncios, que pudieran donar 3 para que fueran spots sobre salud. Y sobre, además, porque tenemos que cuidar bastante que no vaya a haber un pánico colectivo como el que se ha dado. Entonces, podemos dar la misma noticia, pero en lugar de negativo, en positivo. ¿No? Vamos a prevenir, vamos a trabajar para que no te enfermes, vamos a porque de pronto el decir, bueno, quedan tantas camas en tales lugares, podría ser que una persona, yo he tenido personas que dicen, bueno, ya, lo que está pasando es que mi hijo está azotando su cabeza contra la pared pensando que ya tiene COVID, y que ya no hay camas y está en la desesperación. Y entonces, dentro de ese modelo de comunicación, yo creo que también debería haber algunos psiquiatras trabajando para poder permear la información y hacer que esta pueda llegar a la gente en forma positiva y en forma de educación, educativa y positiva. Y de darle motivación. Excelente propuesta, doctora María del Pilar. En realidad, cuando uno ve noticieros como el de Ciro Gómez Leiva, yo creo que mucha gente sale a suicidarse, ¿no? Hay una enorme distancia entre la forma en que se plantea el noticiero del Canal 3, Grupo Imagen, dueño de hospitales de Los Ángeles, que tienen una enorme influencia en la salud pública en este país, bueno, llamémosle salud privada, pero el hecho de que un grupo hospitalario tenga un medio de comunicación le da una especial responsabilidad, y estar en el golpeteo de la tragedia, de que no hay camas, de que la gente no respire, etcétera, está contribuyendo a una psicosis colectiva. Y bueno, nosotros creemos en este programa que los medios debemos tener responsabilidad, y con la misma fuerza en que señalamos las grandes tragedias que existen, también tenemos que proponer soluciones. Y esta que usted dice, de que en las
radionovelas o en los noticieros, 5 minutos, haya un psiquiatra explicando las cosas o dando otras que no hay en la mañanera ni en la conferencia de López-Gatell, pues sería sumamente positivo. Y si llegamos al grado de tener que tener a las 5 de la mañana a todo el gabinete de seguridad planteando cómo resolvemos problemas de crímenes, etcétera, también deberíamos tener un comité médico sesionando todos los días y haciendo nuevas propuestas. ¿No, no es así, Adolfo? Se apagó tu micrófono. Sí, no sé cómo funciona el equipo del doctor Gatell, ¿no? Está el doctor Ruy, ¿no? Y otro Salomía y demás. Me imagino que diario hacen un balance, ¿sí? Ahora, el Consejo de Salubridad Federal, ¿cuántas sesiones ha tenido, ¿no? Falta efectivamente, yo creo que integrar ahí y sesionar, con no nada más reportar los datos de la ocupación hospitalaria, etcétera, sino mayor integrar, porque nos está pegando a todo el país, a unos estados más que a otros, pero creo que es momento ahorita de dejar a un lado las diferencias políticas que se pueda tener desde arriba y en los estados, para buscar este bien común de poder sacar adelante en el menor tiempo posible y de manera coordinada todos los esfuerzos en materia de salud. Creo que se han de reunir, ¿no? No tengo así la información precisa, pero han de estar evaluando. Ahora, creo que asumamos que estamos en una crisis muy grave, no es una pandemia cualquiera, no hay que decir que es menos, ¿no? Hay que rectificar. Cuando se habla de rectificar, y era el inicio de este programa, ¿no? Es que se asuma que estamos en una situación de gravedad, no que la pandemia haya pasado y que la estamos tranquilizando. Sí, porque eso, si no, sí crea también falsas expectativas. Por un lado, alarmar, pero por otro, es disminuir el impacto de la pandemia. Entonces, creo que se han de reunir, como ahora que lo anunciaron el viernes pasado, que se está reuniendo este comité de expertos que están buscando los medicamentos y que por lo menos en la Ciudad de México van a homologar, ¿no?, una especie de tratamiento, aunque no esté aprobado por la OMS, pero sí con algunos estudios de casos de éxito, pueden servir estas medidas y estas decisiones que se están tomando. No sé si... Y van a seguir llegando nuevas cepas, ¿no? Así como la sudafricana, la brasileña, al rato pues este virus puede mutar y hay que estar preparados, prevenidos, mucha prevención. Y sí, estoy de acuerdo, hay que utilizar los tiempos oficiales que se dejaron de utilizar en este momento para estas campañas de información, de capacitación y de educación para la salud que se está dando para prevenir que vaya a haber ahora sí un desbordamiento total. Claro que están disminuyendo, ¿no? Según los informes que dan, viene bajando la ruta, el número de casos de contagios, ¿no? No en la medida que se quiere, pero estas medidas que se han tomado del semáforo rojo y de abrir algunos espacios con ciertas condiciones y características, ha disminuido la tasa de crecimiento que veíamos a principios de enero. Sin embargo, pues estamos en la época estacional del invierno, ¿no?, que también está repercutiendo. Entonces, hay que tratarlo como una urgencia, como una emergencia, como una crisis, y establecer los gabinetes que sean necesarios para ir viendo lo del empleo, lo del desempleo, lo de la inseguridad, qué está pasando con los desempleados. No es nada más la salud, como se dice, es un todo. La pandemia nos está afectando no nada más al sistema de salud, al sistema económico, al sistema educativo, ¿no?, a todo este multisistema que es la función tanto del Estado como de nosotros mismos. Gracias, Adolfo. Bueno, ya vamos a tratar de empezar a dar las conclusiones. Doctora María del Pilar, dice usted y dice muy bien, en la Segunda Guerra Mundial había unos aliados y unos y el eje Rusia-Japón, pero en este caso estamos hablando de América y estamos hablando de Europa, menos en Oceanía, sin embargo. Por ejemplo, en países como Australia o Nueva Zelanda llevan ya semanas sin que haya un solo muerto.
en que ahí no están tratando de aplanar la curva, porque ya es absolutamente recta. Pero ¿qué medidas tomamos entonces? Por ejemplo, pensando en las personas en el duelo nacional, empezábamos a escuchar que una persona en Iztapalapa, que en un callejón de Tláhuac, que una fiesta en Chalco, había muertos, pero cada vez se acerca y acerca la muerte y ya son conocidos nuestros, hijos de doctores, personas. Entonces, hay un duelo nacional. Para empezar, ¿qué medidas deberíamos tomar desde el Estado para atender a todas esas personas que han sufrido la muerte de un ser querido? Bueno, el duelo es un proceso que se tiene que llevar y que pues requiere primero que nada el acompañamiento de familiares y posteriormente puede ser algún profesionista, algún tanatólogo. Pero hay que diferenciar entre lo que es duelo y depresión. La depresión es una enfermedad y no tan solo un estado de tristeza. Y bajo ese paradigma, cuando un individuo tiene depresión, se le debe dar tratamiento médico. Entonces, a lo que se invita es que cualquier persona que tenga un estado de enfermedad debe recibir tratamiento médico. No solamente las personas que puedan tener un duelo. El duelo, pues, es algo que por lo general dura 6 meses. Es un estado de pérdida, de tristeza ante la pérdida, y que para eso la solidaridad, la ayuda, el compañerismo, la comprensión de los demás pueden ayudar a disminuir ese dolor. Yo creo que la pandemia nos está dejando una sociedad menos voraz, ¿no? Menos centrada en el consumo, en el prestigio, y que sabemos que todos vamos en un solo barco y que si este barco se hunde con todos. Por eso el tener una conciencia un poco más colectiva puede ayudar. No tenemos a la mano el teléfono, pero hay que decirlo. Hay un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública que está trabajando 24 horas al día en la Ciudad de México y a donde puede llamar la gente para pedir la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra en un momento de emergencia. Pero los medios de comunicación no están informando de esto. No hay un corte cada hora o dos o tres donde se diga puedes acudir a tal o cual lugar. Independientemente de este Consejo Ciudadano que invitamos a nuestro auditorio a que si está en una emergencia, vea, busque en internet su teléfono, etcétera. ¿A dónde puede acudir la gente que no pueda pagar un médico particular y la que sí pueda, a dónde acude? Usted tiene una asociación civil que ayuda, que la gente que puede pagar se le atiende, la gente que no puede pagar se le cobra menos o no se le cobra. Sí. ¿Cuáles son las instancias, los caminos a seguir? Sí, de hecho, aquí en el Instituto de Salud Mental, la persona que diga yo tengo una emergencia, necesito ayuda y voy para allá, es bien recibida. ¿Sí? Aquí se le atiende las 24 horas del día. Habemos varios compañeros profesionistas que estamos abocados a ayudar a la gente. Como no se trata de lucrar, doctora, sino de un servicio que usted está ofreciendo a la sociedad, ¿nos puede decir cómo contactarla? En el 55-55-63-83-13. Muchísimas gracias. Para atención telefónica. ¿Algunos otros mecanismos, algunos otros institutos de salud mental? Además, atención presencial, porque a veces requieren algún medicamento. Ahí sí, como no tenemos nosotros ayuda de gobierno, ni tenemos, no podemos proporcionar los medicamentos más que algunas muestras médicas que nos dejan los representantes, que podemos regalar. Entonces, algún día
de pronto la persona puede, tendría que comprar algún medicamento para esa emergencia médica, pero la atención es totalmente gratuita si el individuo lo requiere. Además de esta oferta que usted generosamente hace, usted está en la colonia del Carmen, al sur de Tlalpan, un poquito después del metro Tasqueña, me imagino, un poquito sí, más al sur. ¿Algunos otros lugares a donde usted recomiende que la gente pueda acudir? Porque seguramente no podrá usted atender a toda la demanda que exista. No. Yo sé que otra vez está volviendo a trabajar el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Otra vez está reactivando el Instituto Nacional de Psiquiatría en su parte de urgencias. Desconozco si los ECOSAM están abiertos. ¿La UNAM, el Politécnico? La UNAM está cerrada. De hecho, había un grupo de psiquiatras que contrataron para que dieran atención en el Departamento de Salud Mental de la UNAM a toda la población universitaria. Pareciera que no tuvo eco. Yo creo que porque la gente no sabía que tenía esa posibilidad de ser atendidos ahí. Pero está el Departamento de Salud Mental de la UNAM con una excelente atención. Muchas gracias. Adolfo, tú has tenido ya experiencia en la administración pública. ¿Qué recursos conoces que pudieras compartir con el auditorio para distintos tipos de problemas que pudieran surgir? Mira, desde lo local, ¿qué están haciendo las administraciones locales, ¿no? Las alcaldías, ¿tienen recursos? ¿Tienen personas en el territorio? ¿Sí? Hay una gran necesidad de tanques de oxígeno. Es la reingeniería del proceso y la reingeniería de los recursos financieros para adquirir las cosas que se están requiriendo los pacientes para su atención. También hay medicamentos que está recetando el sector público, ¿no? Para los enfermos o los que llevan su recuperación en casa. En algunos casos no lo hay. Entonces tienes que implementar unos programas de ayuda para hacer valer el acceso a medicamentos gratuitos que está prometido. Pero si no lo hay en los centros de salud y lo tienes que acceder a buscarlo en lo privado, tendrás que tener los mecanismos compensatorios para hacer valer ese derecho a la salud que está estableciendo y que se está prometiendo de medicamentos gratuitos. Entonces, desde lo local puedes hacer muchas cosas. Principalmente es en la atención y en el diagnóstico, en hacer redes solidarias, ¿sí? Redes de solidaridad y de acompañamiento. No de estigmatizar al enfermo. El enfermo tiene familia, le está pasando muy mal y tenemos que ser solidario con los enfermos para su recuperación. Ayudarlos a hacer las despensas, ayudarlos a ver qué se requiere con el vecino de al lado, ver si podemos conseguir el tanque de oxígeno. Entonces, se tiene que reconfigurar, pero ir pensando también desde lo local, ¿cuáles van a ser las facultades de atención? Porque reitero, un punto importante es la atención a la infancia. ¿Qué mecanismos desde lo local, las alianzas que se deben de hacer con los especialistas, con los psiquiatras, con los psicólogos, para atender estas redes de acompañamiento y de solidaridad que deberían implementarse y hacerse desde ya? Es poco desde un gobierno local, pero sumando esfuerzos colectivos, iniciativa privada, la ciudadanía, creo que vamos a salir adelante o más fortalecidos. Hay que rescatar el espíritu solidario, el espíritu colectivo, a pesar, y reitero mucho esto, hay que ser muy solidarios con el enfermo, con el vecino que está enfermo, volver a acercarnos, ¿no?, a ellos con el corazón abierto, y eso va a ayudar mucho, el saber que cuentan con una persona que puede preocuparse, que puede asistirles, que puede ayudarles. Entonces, sí llamo, no sé por qué nada más una alcaldía, Iztapalapa, y Álvaro Obregón, ¿no?, están donando o prestando tanques de oxígeno. ¿Por qué las demás no lo están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué están haciendo otro tipo de obras que ahorita no se requieren? No se requieren cambiar pavimento, cambiar banquetas en donde están bien las banquetas. Se requiere invertir en la salud de nuestros conciudadanos, de nuestros vecinos.
Entonces es un llamado de esto, de reingeniería del proceso, porque el recurso ahí está, les acaban de aprobar el presupuesto para este año fiscal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué se puede hacer? Con inventiva, con imaginación, pueden hacerse muchas cosas desde lo local. Bueno, yo te diría que en el caso del Álvaro Obregón, ¿por qué no están dando tanques de oxígeno? Porque Laida Sansores, que se comprometió a servir 6 años como delegada, se fue ahora a Campeche. Donde, por cierto, los maestros van a ser los primeros de todo el país en recibir la vacuna, porque ahí hay mejores condiciones. Doctora María de Pilar, quisiera yo terminar este programa hablando sobre las vacunas. ¿Hay algunas dudas sobre lo que es el ARN? Lo que nosotros entendíamos en términos generales a nivel cultura popular es que para la viruela, para el sarampión, para la polio, se inoculaba un virus muerto o debilitado y que con esto se lograba que el cuerpo empezara a producir defensas. En el caso del SARS, la influenza, como se le llamaba, y ahora el SARS-CoV-2, se está empleando un nuevo mecanismo que consiste en modificar el ácido ribonucleico de manera que no se reproduzca, que esta fotocopia, de esta especie de fotocopiadora, que es la forma en que un virus se convierte en otro virus y en otro virus y en otro virus, con el nuevo ARN se impide, se desenchufa esa fotocopiadora. Debemos tener confianza en este nuevo mecanismo, que es relativamente reciente, a pesar de que en algunos casos se dice que sí ya pasó la fase 2, que si la fase 3 todavía no está concluida. En fin, ¿qué diría usted al respecto? Yo creo que todos estos mecanismos se han venido agudizando y actualmente los medicamentos ya son inteligentes y de mejor calidad. ¿Sí? Y que, pues, desgraciadamente la pandemia cayó encima y no hubo el tiempo suficiente para acabar una fase 3, pero que debemos tener confianza no en una, sino en todas las vacunas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos años de vacunaciones, desde la primera de las vacunas para la viruela, para la rabia, han pasado mucho tiempo y hemos tenido la posibilidad de ir mejorando los mecanismos. Y que sí, que parte de nuestro... Sí. Perdón que la interrumpa, doctora, pero en el caso de Israel, ya un porcentaje amplio de la población, y estamos hablando de millones, ya se vacunaron. Y por lo menos hasta el momento no ha habido reacciones muy graves. ¿Podríamos poner esto como un ejemplo para el resto del mundo de que sí vale la pena hacerlo? Sí, yo creo que hay más alergias alimentarias que reacciones vacunales. Porque de pronto una persona... Sí, y de pronto se nos olvida cuántas personas tienen una reacción anafiláctica por un piquete de abeja. Yo creo que eso es mayor que el de cualquier vacuna. Entonces, a eso me refiero, como que estamos invirtiendo mucho de nuestro tiempo en tener miedo y en analizar y ver las cosas desde la perspectiva del miedo. ¿Sí? ¿Alguna precaución, doctora? Nos dicen que algunas personas sufren, bueno, dolor fuerte en el brazo, mareos, algunas llegan a desmayarse. Si ya tenemos la oportunidad, ojalá que fuera ya hoy, ¿no? Pero cuando se presenten ya cientos de personas a un estacionamiento para que las vacunen, ¿deben llevar algo para prevenir un choque anafiláctico? ¿Hay alguna manera de que sea menos riesgoso recibir la vacuna? Deben llevar una buena disposición psicológica. Todo lo demás le compete al equipo de salud, que debe tener algún medicamento para alguna anafilaxia. Debe haber siempre un equipo de esto. Siempre, sí. Un equipo de contingencia para uno en mil que pueda resultar un poco afectado. En cualquier Igual que comer camarones, puede haber alguna alergia. Claro. Pero entonces en cualquier centro de vacunación debe haber un equipo
para prevenir emergencias. Porque estamos hablando de un doctor que sale en la televisión, en Puebla, y o una enfermera, generalmente escogieron puras enfermeras bonitas para la conferencia mañanera. Estamos hablando de cientos de personas, de miles de personas que van a tener que ser vacunadas en un solo día para que esto tenga efecto. Entonces, en estos lugares debe haber estas medidas de precaución. Una dexametasona, creo que cualquiera la puede comprar, cuesta 60 pesos. Y todos los médicos tenemos manómetro y estetoscopio. ¿Y cuánto tiempo debemos esperar para saber si hubo reacción o no, doctora? Pues lo que están estimando, de 15 a 30 minutos máximo. Pero no tendría que ser ahí, sino pues estar acompañado. Es que realmente los efectos colaterales o estos efectos son menores que a veces un piquete de abeja. Un piquete de mosquito deja una roncha enorme que es inmunidad. Y ya por último, doctora, todo este movimiento de hashtag no me vacuno, es una vacuna rusa, nos vamos a volver comunistas o chinos si nos la aplicamos. ¿Qué diría usted a este tipo de prejuicios? Que son gente desocupada, que no tiene nada que hacer y que tiene que ponerse a trabajar o hacer algo por el prójimo, en lugar de estar buscando cómo entorpecer todo. Yo creo que desde Albert Camus, con la peste, que trató de enseñarnos lo que era una epidemia, han pasado muchos años y todavía no lo hemos aprendido. Tenemos que ponernos un poquito más listos. ¡Todos! Yo me tengo que poner más lista. Perfecto. Por cierto, hay una película, hay un lugar que se llama Filmin Latino, donde se puede uno inscribir gratuitamente. Y ahí está la película mexicana sobre la peste, que es muy, muy, muy interesante y refleja parte de lo que estamos viviendo en la vida real, a pesar de que esto lo imaginaron en los años 70. Adolfo Lluvere, ¿alguna conclusión que tú quieras dar? Perdón. No, pues a seguirnos cuidando, a seguirnos informando, no con paranoia, si es grave la situación, pero hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre la información y la desinformación. Yo estoy a favor de las vacunas, no porque me ponga la de Pfizer voy a hablar inglés, ¿no? No porque me ponga la china voy a hablar chino y la rusa ruso. No, hay que protegernos. Ya estamos viendo también en el movimiento la gente que no está vacunando de sarampión a los niños, ¿no? Esto se están viendo, hay casos de sarampión porque no se están vacunando. Espero, no sé si va a ser para abril o para mayo, ¿no? Porque ahora con el reajuste, ¿no? De la dotación y la fabricación de las vacunas nos toque para esa fecha, pero soy optimista de que la vacuna nos va a servir, que no por eso se va a acabar el virus, ¿no? Vamos a ser menos propensos, pero también podemos, debemos seguirnos cuidando, y que por mientras, en el espacio, en el inter, de que llegan las vacunas de la nacionalidad que sea, algunas tendrán una eficiencia del 60, otras del 80, otras del 90%, es importante para evitar más pérdidas humanas y para seguir infectándonos. Va a tardar tiempo, sí va a tardar tiempo. No tenemos la economía de Israel, ¿no? Pero se puede ver como un caso exitoso, ¿no? O lo que están haciendo en algunos estados de la Unión Americana, donde en estadios masivamente están vacunándose. Aquí el INDRE, ¿no? Que era el responsable de fabricar las vacunas, pues fue desmantelado. Entonces se perdió esa capacidad que se tenía para producir las vacunas mexicanas. Hay que volverlo a hacer y hay que hacerlo desde ya. Hay capacidad, hay talento, hay médicos reconocidos, virólogos reconocidos. La doctora María Esther Orozco, ¿no? Está buscando por ahí con un grupo de científicos mexicanos, ¿no? El buscar una vacuna. Hay la Universidad de Nuevo León, ¿no? También están ahí haciendo esta experimentación. Entonces,
hay que apostarle, ¿no? Hay que apostarle a la ciencia, hay que apostarle a la educación, hay que apostarle a la salud. Y un abrazo a todos los que están sufriendo, los que están, los que han perdido un ser querido, los que se están recuperando en casa o en los hospitales, y los que no hemos tenido así cercano uno propio, a seguirnos cuidando para evitar contagiarnos y contagiar a los demás, a usar el cubrebocas, hay que usar el cubrebocas, mascarilla, ¿no?, para evitar la transmisión o la recepción de este virus. Gracias, Ramsés, un placer, doctora María del Pilar, un fuerte abrazo a todos y a Guadalupe también, a Guadalupe Lizárraga. Muchas gracias. Doctora María del Pilar Salgado, ¿qué le... ¿habría algo que exigirle al sector público, algo que desde su posición como médica privada, pero con una enorme responsabilidad social, sienta que es necesario que se sepa, sobre todo ahora que se discute esta posición del doctor Graue, estamos rebasados, y la del doctor encargado de la epidemia, el doctor López-Gatell, en el sentido, bueno, estamos rebasados, pero no estamos, porque no, porque estamos rebasados porque nos faltan médicos, pero no porque a todo mundo se le está dando la atención. Desde su experiencia, ¿qué le pediría al gobierno federal y a las autoridades sanitarias? Que, bueno, ya que ya hemos salido de esta, porque está tremenda, que la Secretaría de Salud y debe de tener la misma categoría de todas las secretarías. Porque sin salud no hay nada. Si un individuo no tiene salud física y salud mental, sería imposible, pues, mantenerse con vida. Sería imposible tener felicidad, el poder trabajar de una manera adecuada. Yo creo que también se tiene que trabajar más en prevención, en hacer un instituto de prevención ante las epidemias, igual que hicimos que hubo un instituto de prevención en desastres. Entonces, yo creo que es súper importante. Y que, por ejemplo, hay que trabajar más en psicoeducación y en educación en salud. Porque... estas deben ser materias que se tienen que dar a todos los niveles escolares, desde la primaria, ¿para qué? Para enseñar a los niños, por ejemplo, en China hay una epidemia o un brote, es esta epidemia, inmediatamente se ponen el cubrebocas, no esperan a ver si ese virus es grave o si va a generar muertes o enfermedades graves. Inmediatamente tienen ellos la prevención. Entonces, nosotros también, los niños también tendrían que aprender, y los adultos, de que hay que prevenir, hay que tener educación en salud, principalmente. ¿Por qué? Porque mientras más va avanzando el problema, sale más caro. Estar en terapia intensiva, pues puede costar hasta 100,000 pesos diarios. En cambio, el poder atender, el poder prevenir la enfermedad, pues puede costar 50 pesos. O no nos puede costar nada. El atender la enfermedad a tiempo, pues tal vez cueste 1,000 pesos, ya contando consulta médica y medicamentos y todo. Pero si dejamos que esto avance, se complique, entonces son los altos costos. Entonces, como que tenemos que cambiar de nuestra óptica, tiene que ser un poco al revés, ¿no? En lugar de ver los casos de mortalidad y las terapias intensivas y los que se mueren y los que están intubados, tenemos que poner la óptica en no llegar a eso, en prevenir y en trabajar sobre los primeros niveles, sobre la prevención y sobre el que acaba de enfermar. Ahí muchas dudas todavía.
El caso de la persona que se internó el sábado, había ido en la mañana a un lugar, le cobraron 900 pesos por la prueba y le dijeron que no era conclusiva, que podía o no tener el virus. Y entonces, pues tal vez todo esto hizo que se retrasara el haberla llevado al hospital, etcétera. Pero pues por el momento se ha terminado, esperamos haber contribuido uh-huh. con algunas ideas, algunas propuestas y no solamente estar en el amarillismo del problema. Le agradezco mucho a Adolfo Lluvere Sevilla, él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciencia Política y con un máster en Madrid en Administración Pública. Y la psiquiatra María del Pilar Salgado, no solamente la definiría yo como una doctora eminente, como una de las personas más destacadas en su profesión, sino también como una humanista y una activista social. A ustedes muchas gracias por su presencia en la Ciudad de México y en la operación. Gracias por el apoyo a nuestra directora Guadalupe Lizárraga, que en 2 horas entendió que esto era importante, era urgente, y nos ayudó a organizar esta teleconferencia. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches.